fijarse. Ya estamos. Os había dicho kilómetro 40, ¿verdad? Bueno, pues estamos en el 39. Me he equivocado por uno. Llegamos a Tierra Santa. Llegamos a la ermita de Nuestra Señora del Calvario. Tengo que hacer una pequeña aclaración que condujo a dudas por mi parte. En este caso fui yo el que me equivoqué. Y ahora os informaré. Fijarse, Nuestra Virgen. Bueno, primeramente aquí, en la cual podemos leer que esta puerta de acceso al santuario fue realizada en los talleres Tamar, siendo donada por don Andrés Martínez Prieto. La obra civil fue realizada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, siendo en este caso la alcaldesa del momento a la actual, Pilar Barreiro. Fue inaugurado el 1 de marzo del 2009 por José Antonio Reis Pla, obispo de Cartagena en su momento. Fijarse la vista. Luego haremos una fotito desde aquí. Luego llegamos aquí, a Nuestra Señora de la Soledad, del Monte del Calvario. ¡Wow! ¡Wow! Perfecto. Perfecto. Y aquí, el cartel de entrada. Santuario de Nuestra Señora de la Soledad del Monte del Calvario. Esa es la duda que quería aclararos. Yo siempre que he llegado aquí hice mención al Cristo del Calvario. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Lo vuelvo a decir porque siempre en el subconsciente tenía que... Aquí había un Cristo. Y es una Virgen. Lo siento. Para todos aquellos que los he podido confundir. Y una vez más, me da rabia porque no está la puerta abierta. Buenas tardes. Hola. Es una pena que no esté abierta. ¿Lo veis? Es una pena que no esté abierta. Porque me hubiera gustado que lo hubierais visto. Otra vez llegamos a un sitio mágico. Yo ya me emociono de... Todo este sacrificio por este momento merece la pena. De verdad. Voy bien, pero este momento para mí siempre es especial. Me acuerdo de todos vosotros. Me acuerdo de mis padres. Me acuerdo de mis amigos, de mi familia. Fijarse, Santuario del Monte del Calvario. Año 1200... No, año 100... No, perdón. Año 1256. Imágenes de Jesús en el Santo Sepulcro y de María Santísima de la Soledad, Ave María. Una vez más, sabéis que no puedo llegar aquí sin hacer una cosa que ya forma parte de lo cotidiano, de lo necesario: tocar el madero. Impresionante. No se ve, no se ve, es imposible que se vea ahora. Desde aquí siempre me gusta sentir. Me encantaría que un día estuviera abierto para poder entrar. Dios, Señor, te doy gracias por todo. Por cómo me están saliendo las cosas, por cómo me están viniendo las competiciones y por tener los amigos que tengo. Te doy gracias por todo ello, Señor. Fijarse qué vistas. Wow. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Qué os parece desde aquí? Pues fijarse aquí. Fijarse qué vistas tengo. Para fijarse qué vistas tengo. Para hacer lo que voy a hacer. Sentarme aquí. La dejaría ahí apoyada, pero no me fío por el aire que hace ahora mismo. Os voy a decir un secreto que hoy he usado.
y me ha venido al pelo. Iba a decir cuál es. Miradlo. Parece una portería. Ahí está. Parece una tontería. Mira. Gasolina de la buena. Se lo había visto al maestro Gillian. Y dije yo para mí. Digo, malo no tiene que ser. En las competiciones no lo he probado nunca, porque sabéis que no me gusta probar nada. Pero hoy ha sido el día clave. Y tengo que deciros que impresionante. Buenísimo. Las sensaciones, yo la digo, una vez te lo comes es como si se pegara a las arterias y poco a poco se fuera deshaciendo. Es un subidón, tener en cuenta que grasa tiene muy poca. Bueno, de las dos gominolas, una no tiene nada de grasa, solo es azúcar, gasolina, energía. La otra quizá tenga un poco más, pero bueno. Me han recuperado, que llevo ahora mismo 49 kilómetros. Y las sensaciones son buenas. Me voy para casa ya. Me quedan 10 kilómetros. Con la tontería me voy a meter otra vez en 50 kilómetros. Pero me quedo con que las sensaciones que tengo ahora mismo son buenísimas. Modestamente os digo que se notan las cargas que estamos haciendo. Se notan bárbaro, porque no me duele nada las piernas y fijarse que mañana me voy a meter una media maratón. Esta ruta la he bautizado como la ruta de la Fortalé. Y diréis, ¿por qué la ruta de la Fortalé? Porque la he hecho íntegramente, pero me ha faltado un pico, en este caso el San Julián. Me ha faltado porque como mañana quiero hacer la media de Cartagena, no quería cargar demasiado. Entonces me ha faltado ese zas. Pero no preocuparse que más adelante tendremos un zas, zas, zas. Así es que esta semana, este en concreto fin de semana, nos vamos a hacer una maratón y media. Maratón de montaña, pasando de kilómetros, y mañana 21 kilómetros con la cerillica. Desde aquí os dejo. Os dejo momentáneamente porque mañana de nuevo, si no pasa nada y si Dios quiere, vamos a disfrutar de nuevo. Voy a enseñar otra cosa que me voy a comer en breve, bajando. Concretamente me lo voy a comer bajando. Fijarse lo que llevo aquí también por si acaso. Mira, estos arándanos deshidratados, 125 gramos. No lo he empezado, no me ha hecho falta por la golosina, pero estuve viendo lo que era el compuesto. Y proteína en este caso tiene poco, tiene 0,1 gramo, pero hidratos tiene casi 85. Esto es gasolina. Esto siempre hay que llevar algo de esto porque derivado de las circunstancias, si os mete un bajón, que llevéis siempre gasolina. Hablo para rutas como las que yo he hecho hoy, rutas largas, rutas de 50 kilómetros, de 40, 50, 60 kilómetros. Y luego otra cosa que a mí me viene al pelo, ya me he comido una, pero ahora me voy a comer otra bajando, fijarse. Esto os puedo decir que, bueno, en comparativo ahora mismo cuando me la coma me voy a sentar igual que la cerveza que me voy a tomar cuando llegue a casa. A vuestra salud, que lo grabaré también, por supuesto. Pero esto, que es tan sencillo como una naranja, está buenísima, llegado este momento. Buenísima. Desde aquí os dejo. Son las 6 menos cuarto, llevamos ahora mismo 5 horas de ruta, 40 kilómetros. Sensaciones buenísimas. Ahora, behind, 29,130 metros, nos quedan 10 kilómetros. Desde esta perspectiva, me despido. Sin olvidarme antes, ahí abajo tenemos el cementerio. Ahí tengo dos personas, bueno, hay más, pero en este caso tengo dos personas muy especiales que no están con nosotros y siempre que paso me acuerdo de ellos. Uno es Octavio, que para mí es como un padre, y otro es la abuelita de Jesús, de mi hermano. Desde aquí siempre me acuerdo y siempre lo llevo en mi corazón.
un abrazo y un beso para ellos. Y para todos vosotros, ¿qué os voy a decir? Que os quiero, os necesito y en la próxima nos vemos. Un fuerte abrazo. Behind, behind.